Un placer estar nuevamente con ustedes en este año. Vamos a tener cosas muy, muy interesantes. La idea es que compartamos experiencias, que crezcamos junto a ustedes, empresarios, y que logremos cosas muy interesantes. Hoy tenemos un programa de comienzo de año. Vamos a hablar de temas muy puntuales de la época. Vamos a hablar de cómo hacer un plan de marketing enfocado a resultados asombrosos. No este plan de marketing normalito, sino uno vamos a hablar de cómo plantear un plan. Me olvidé el tema de Manuel, entonces se lo dejo que él mismo lo diga. Tu tema es Juan Pedro. Buenas Bueno, tardes. hola, buenas tardes a todos los empresarios que nos van a ver y nos van a seguir durante este año, para que volvamos a retomar todas esas características, todos esos tips, todos esos consejos que los empresarios necesitan para, digamos que, echar a andar su empresa o rescatarla o llevarla a ser un poco más grande de lo que ya es. Hoy vamos a hablar de un tema, vamos a tratar a profundidad un tema de contratos de prestación de servicios. Para muchos es muy fácil saber qué es un contrato de prestación de servicios, pero hay que tener en cuenta muchísimas características que nos pueden llevar a cometer un error a la hora de contratar nuestro personal o a la hora de implementar este tipo de contratos. Tenemos a nuestro financiero de cabecera que les va a contar qué es lo que vamos a tratar en su área el día de hoy. Bienvenido, Manuel. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, empezando este año de muchísimos proyectos de rescate empresarial y de asesoramiento empresarial. Y vamos a empezar con unos temas bastante interesantes, como lo decían mis compañeros. Mi tema básicamente habla sobre un periodo, vamos a manejar una serie de tiempos, donde vamos a empezar a hablar sobre la planeación de un buen cierre contable. Ya hoy estamos a 4 de febrero. Muchas de las empresas ya han hecho sus cierres contables, como otras hasta ahora están haciendo su proceso. Entonces es muy interesante poder tener en cuenta algunos de los temas más relevantes y más importantes para poder ejecutar una muy buena planeación de cierre y asimismo una muy buena planeación en las declaraciones que este cierre contable conlleva. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Por qué empezamos? ¿Empezas tú? ¿Por la parte de Dale tú, marketing? dale tú. Sí, Empezamos con okay. el Yo por marketing. aquello de las nubes Primero las damas. primeras. Okay. Bueno, en el plan de marketing yo les preguntaría y estoy segura que si hacemos una encuesta, yo creo que el 60% no ha hecho su plan de marketing. Es más, muchas empresas ni siquiera lo tienen contemplado. Para las que no lo tengan contemplado y para los que estén empezando a hacer su plan de marketing o para las empresas que quieran hacer algo novedoso este año, les vamos a dar 11 puntos para que su plan de marketing sea muy exitoso. Hoy vamos a hablar de los 5 primeros. Inicialmente quiero empezar con el tema cero, es haga un plan de marketing. Por favor, haga un plan de marketing, haga un plan de marketing. Siempre hay que hacerlo, sea la empresa más pequeña o más grande, siempre hay que hacerlo. El plan de marketing es el foco, es lo que nos va a liderar hacia un objetivo, lo que nos va a trazar un mapa de navegación de cómo vamos a trabajar. Entonces, muy importante, haga un plan de marketing. El primer punto es la flecha y el foco. Es a quién nos vamos a dirigir. No podemos empezar a hacer una promoción, a decir este año vamos a crecer, vamos a hacer, a llegar a otros países o vamos a crecer en el mercado, si no sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Es muy importante tener muy claro nuestro target, tener muy claro quién va a usar nuestro producto, quién lo va a usar, quién va a incidir en la compra. De ahí sacamos el target específico y si lo tenemos, ya hemos ganado algo, ya sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir. Dicen que el que no sabe dónde va, cualquier camino le sirve y eso es bien real. Entonces, por favor, lo primero que tenemos que tener en cuenta es a quién nos vamos a dirigir. El segundo punto es objetivos. Hay que tener objetivos claros, concretos, medibles y ambiciosos. Tengan en cuenta esos puntos, que sean muy claros, que sean concretos, que sean medibles y que sean ambiciosos. Ambiciosos porque si no queremos algo muy grande, vamos a trabajar por algo muy chiquito. Y pues si no lo alcanzamos, vamos a quedarnos en un espacio mucho menor. Entonces tengamos objetivos muy ambiciosos. Los objetivos normalmente son de dos clases, o económicos
Y eso es este año, voy a crecer porcentualmente a lo que crecí el año pasado, o este año voy a tener ventas de X valor. Pues la idea es que miremos cuáles son los objetivos económicos, obviamente muy racionales en cuanto a las ventas que hemos tenido. Queramos crecer, pero pues de una forma medible, proporcionada y normal. Y los otros objetivos son los de mercadeo. En esos, sugerencia no tener más de dos objetivos. Es muy importante para podernos enfocar, que sean también claros, que sean medibles, y ahí es donde debemos ver que sean ambiciosos. Es si estamos trabajando para Bogotá, porque no pensar en crecer hacia Latinoamérica, no necesariamente que estamos acá, que estamos mucho grande, miremos el panorama grande, amplio, y tengámoslos y escribámoslos. Es muy importante ir escribiendo cada uno de los objetivos. Yo voy a parar aquí un poco para no ser tan redundante. Te voy a dejar y luego retomo el plan de mercadeo para dar los tres últimos pasos del día de hoy de su plan de mercadeo enfocado a resultados asombrosos. Bueno, muchas gracias. Hasta ahora, pues muy claro el tema de nuestro plan de mercadeo que debemos hacerlo cada año en todas nuestras empresas. Bueno, vamos a hablar hoy de un contrato, vamos a hablar de una de las clases de contrato que de pronto suele ser más controvertida en cuanto a los usos abusivos que llega a dársele en algunas ocasiones. El contrato de prestación de servicios, por definición, no es un contrato laboral, es un contrato civil o comercial en el cual dos partes acuerdan contraer una obligación o digamos que ceder algún derecho. La idea y lo que caracteriza a los contratos de prestación de servicios es el conocimiento o la experticia o tal vez esa profesionalización que necesitamos del servicio que requerimos. La idea con el contrato de prestación de servicios no es que se convierta en un contrato laboral, ni que lo utilicemos para vincular a personas en nuestra empresa que de pronto no tienen ciertas características profesionales o ciertas características de algunas labores que ellos puedan desempeñar. ¿Cuáles son precisamente las características del contrato de prestación de servicios para que usted tenga en cuenta a la hora de contratar a su personal? Primero que todo, la experiencia, la capacidad profesional y la formación que la persona que usted va a contratar tenga. No puede usted contratar, y vamos a ser claros en este ejemplo, no puede usted contratar de pronto al mensajero de su empresa por un contrato de prestación de servicios. Digamos que la profesión o la labor que desempeña el mensajero no requiere una experticia, no requiere una profesionalización. No requiere, digamos, que él tenga un conocimiento sobre una labor en específico para cumplir una labor determinada en su empresa. Un mensajero simplemente, pues, puede ser un personal asistencial que usted no podrá contratar por prestación de servicios, a menos que usted no use ese servicio todos los días. Y eso también depende de las características de su negocio. Hay empresas que contratan servicios de mensajería por prestación de servicios y no requieren tener a un mensajero sentado en su empresa todos los días, sino que de pronto acumulan cierta cantidad de correspondencia y usan un mensajero 1 o 2 días a la semana. En ese evento, como es para hacer una función totalmente específica, sí procede el contrato de prestación de servicios. También, digamos que para que entendamos un poco mejor de qué se trata, yo voy a poner el ejemplo que suelo ponerle a mis clientes. Un contrato de prestación de servicios, usted lo hace con la persona que de pronto usted quiere que le fabrique una biblioteca. Usted le va a decir a esa persona, porque sabe que esa persona tiene conocimientos de cómo trabajar la madera para transformarla en una biblioteca. Le va a decir usted exactamente cómo quiere el producto, cuántos, digamos, divisiones quiere, cuántos espacios quiere, de qué longitud lo quiere. Y esa persona va a hacer el trabajo que usted necesita para su biblioteca. Y finalmente ustedes van a negociar un precio. La idea es que usted le diga, mire, yo le voy a pagar por esta biblioteca X cantidad de plata y se acuerde un precio. Eso es una prestación de un servicio. ¿El servicio cuál es? La construcción de una biblioteca. ¿Cuál es la experiencia? El señor tiene que ser carpintero necesariamente. Y se fijó un precio por el producto que él le va a vender a usted, que es una biblioteca.
Así, bajo ese, digamos que con ese ejemplo, lo vamos a generalizar un poco más para que entendamos que el contrato de prestación de servicios es para una labor muy específica. Si usted necesita que en su empresa le realicen unos diseños para un contrato que usted necesita desarrollar en 10 días, en ese evento usted necesita una prestación de servicios. Si usted de pronto requiere que en su empresa le hagan el plan de salud ocupacional, eso es un contrato de prestación de servicios. Todo aquello que sea una función específica y característica que usted requiera para su empresa va a requerir un contrato de prestación de servicios. El plazo es otra de las características importantes porque ese servicio o ese producto que usted va a contratar, lo va a contratar solo durante determinada cantidad de tiempo. Los contratos de prestación de servicios no son indefinidos. Y ahí de pronto es donde hay muchos errores en la contratación por parte de los empresarios. Usted no puede ponerle a un prestador de servicios un tiempo indefinido porque si es una labor indefinida, digamos, si es una labor de tracto sucesivo que siempre se está ejecutando en su empresa, usted no podrá utilizar el contrato de prestación de servicios porque después le va a traer consecuencias ¿Hasta legales. cuánto tiempo el diablo? No, tú lo puedes poner, digamos que si un trabajador se puede demorar 3 meses haciendo, o un profesional se puede demorar 3 meses haciendo una labor, o se va a demorar un año, o se va a demorar 14 meses, digamos que tú lo puedes manejar. Lo que no puede ser es un contrato indefinido y siempre tiene que haber un punto de inicio de una labor y un punto de terminación. O sea, Okay. no hay una sola labor que de pronto tú ejecutes Es toda la más que vida. quede claro tiempo de Tiene que inicio y quedar tiempo de claro cuándo finalización. inicia Okay. y cuándo termina, por dónde inicia y por dónde termina. Digamos que en algunos casos tú puedes ya tener un trabajo adelantado, entonces mira, necesito que reformes esto y hasta que tú me entregues un producto final. Esa es la idea. Para complementar un poco el tema de lo que está hablando Pedrito, tenemos que tener en cuenta tres tipos de circunstancias que tenemos que analizar para poder saber si ese contrato de prestación de servicios se va a convertir en un salario, en un contrato de vínculo laboral. Y es que hay una asignación salarial lineal, es decir, continua, que tengamos subordinación y que tengamos cumplimiento de horario. Con estas tres ítems que se cumplan, ya tengo entendido que se pasa a un contrato laboral. Correcto, la idea, digamos que en cuanto al valor, el valor es otra de las características fundamentales del contrato. Entonces tú tienes que poner un valor total, o ustedes, señores empresarios, tienen que poner un valor total en el contrato y ustedes pueden dividir ese valor total del contrato en mensualidades. Lo importante es que el contrato se realice por un valor. Insisto con el ejemplo de la biblioteca. Tú cotizas y mandas a hacer una biblioteca por 1 millón de pesos. Se la puedes pagar al señor en el plazo que él va a durar en pagos iguales, pero eso no quiere decir que tú vayas a hacer pagos repetitivos. El valor también es una de las características, y para complementar un poco lo que está diciendo Manuel, lo importante, la diferenciación, digamos, es que un contrato laboral se hace una prestación de servicio personal. En el contrato laboral tú eres quien va a la oficina todos los días. En el contrato de prestación de servicios, tal vez tú puedes contratar al pintor para que te pinte la biblioteca. Sí, o sea, yo como prestador de servicios, yo estoy haciendo la biblioteca, yo le puedo decir al pintor, mire, yo estoy haciendo un trabajo allá, vaya y píntela. Entonces, no siempre la prestación del servicio es personal. Puede ejecutarse a través tuyo o por otras personas a través tuyo. Esa es, digamos que, una de las características también del contrato de prestación de servicios, que no requiere que se haga una prestación personal del mismo. En el contrato laboral sí se requiere. Tú tienes que, si te contratan como secretaria, tú tienes que ir todos los días a tu puesto de secretaria. Ya para terminar, entonces, vamos a hacer simplemente una lista de las características, digamos que de los requisitos que debe haber en un contrato de prestación de servicios para que quede bien hecho y para que quede bien estructurado y para que no vayan a tener problemas a la hora de la contratación. El primero es definir el objeto. El objeto tiene que ser muy específico y debe incluir las actividades que va a desarrollar la persona que te va a prestar el servicio. El plazo, lo que hablábamos ahorita con Dora, debe haber un punto de inicio y un punto final, no puede ser una situación indefinida.
el valor, lo hablábamos también ahorita, un valor global que puede ser, digamos que dividido en partes iguales, puede ser dividido condicionalmente, yo te pago cuando termine la primera parte del trabajo o yo te lo voy a pagar mensualmente durante el plazo. Las condiciones siempre se debe poner en dónde se debe prestar ese servicio, quién va a verificar que el servicio se preste, una supervisión, y digamos que puedes incluir cláusulas como la confidencialidad, como cesión de derechos, etcétera, etcétera. La forma del pago, el condicionamiento para el pago siempre debe requerir que se presente la liquidación, el pago de las prestaciones sociales del profesional que está prestando el servicio, más un informe detallado de las actividades que cumplió durante ese periodo de tiempo y una cuenta de cobro o factura dependiendo de digamos que de la persona que se contrata, es persona natural o persona jurídica. Las obligaciones que tiene tanto el contratista como el contratante frente al objeto del contrato, las formas de terminación, casi siempre pues, se ponen las genéricas, la terminación del plazo, el mutuo acuerdo, la muerte o la disolución de alguna de las dos partes, y en algunos casos se debe poner ahí muy bien el tema del incumplimiento. Cuando no se están cumpliendo a cabalmente las obligaciones del contrato, eso puede ser una causal de terminación, y finalmente el domicilio de las partes y la forma de resolver conflictos. Eso también es una de las diferenciaciones, digamos que los va a llevar a ustedes a diferenciar un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios, que las diferencias que se surjan a partir de ese contrato pueden ser conciliadas directamente. No sé si de pronto Manuel quiera hacer un aporte sobre el tema, aporte muy pequeño, yo quería hablar de pronto de una manera muy fugaz de las retenciones que deben hacerse a los independientes cuando prestan servicios por este tipo de contrato. Pero pues si lo quieres abordar en esto, o si de pronto es muy largo, lo abordamos en otro programa. Bueno, el tema, lo que sí quisiera puntualizar el día de hoy es que a los empresarios el hecho de tener un contrato por prestación de servicios y en el momento en que ocurra algún tipo de siniestro o algún tipo de accidente dentro de la empresa o fuera de la empresa, se supone que cuando esto sucede, la ARL es la encargada de cubrir los gastos de hospitalización o los gastos clínicos. En el caso que no haya un contrato realmente laboral, sino que esté actuando bajo un contrato de prestación de servicios, ahí es donde empiezan a haber conflictos empleado, entre comillas, trabajador. Porque básicamente lo que va a ocurrir es que este tipo de entidades no le van a atender de una manera oportuna debido a que se supone que la ARL es la que debe estar pendiente de este tipo de accidentes y le debe proporcionar cualquier tipo de atención médica a estas personas que hayan sufrido ese accidente. Mira, Manuel, que sobre lo que estás mencionando, recientemente hubo una nueva regulación al respecto. Los profesionales independientes que presten servicios deben afiliarse a una aseguradora de riesgos laborales durante el término del contrato. Esto es obligatorio a partir de la expedición de la ley 1562 de 2013 y ya fue regulado por el decreto 723 del 15 de abril del año pasado. Entonces ya para los profesionales independientes existe la obligación de afiliarse también al sistema de riesgos laborales para evitar este tipo de contratiempos y este tipo, digamos, de situaciones que pueden ir también en detrimento de los bolsillos de los empresarios. Entonces, en ese tema, sí, claro. Sí, hacer un poco de claridad, también existe la obligación, y pues no es una obligación como para un trabajador por contrato laboral, simplemente si tú tienes un contrato a 3 meses, pues te afilias durante esos 3 meses, y la prima que le vas a pagar a la aseguradora de riesgos laborales se determina de acuerdo con la actividad que tú estás desarrollando. Claro, es muy importante tener en cuenta eso y dejar muy, muy claro que el contrato de prestación de servicios jamás va a poder reemplazar un contrato laboral. Correcto. Bueno, ahora sí, pasando a mi tema, Dorita, ¿ibas a decirnos algo? No, que íbamos a pasar a tu tema. Te íbamos a presentar, pero tú te vas a autopresentar. Nada, que bienvenido, Manuel, entonces,
Por favor, Vale. sigue el tema. Perfecto, nosotros vamos a empezar a tocar una serie de temas, como lo hablamos al principio, que corresponden a unas unidades básicas, si lo podemos llamar así, donde vamos a encontrar temas muy concernientes a la época contable y a la época en que estamos nosotros como empresarios y que tenemos que estar muy pendientes para poder trabajar de una manera mucho más fácil y mucho más tranquila. Vamos a empezar a hablar de la planeación del cierre contable. Esto tiene algunos pasos muy importantes que no debemos olvidar para poder llegar finalmente a la declaración de renta y a su vez también poder tener una evaluación de los ingresos y costos del periodo inmediatamente anterior, en este caso el de 2013. También tenemos que conocer a profundidad algunas partidas de estos estados del estado de resultados que pueden llegar a ser exentas a nivel de renta. Y también podemos ver qué tipo de gastos son realmente deducibles, porque hay una confusión o se puede presentar una confusión en el momento en hacer esa deducción de gastos a través de la conciliación fiscal. Esos son algunos de los puntos que vamos a ver a lo largo del tiempo o a lo largo de estos programas, pero hoy vamos a empezar por algo muy importante que es saber para qué sirve esa planeación del cierre contable realmente. Esa planeación nos va a servir para algo muy importante. El primero es el reconocimiento de los gastos del periodo. Yo tengo que identificar que todos los gastos, o debo procurar como contador y como empresario, que todos los gastos generados en el año 2013 hayan quedado contabilizados a diciembre 31. Asimismo, las facturas de venta y de compra. Y esto es direccionado o está llevado a poder presentar los impuestos de forma oportuna. Sucede en muchos casos que algunos de nuestros proveedores no contabilizan nuestras facturas a tiempo o en el momento en que nosotros las radicamos y empiezan a haber ciertos conflictos, puesto que la presentación de los impuestos debe hacerse con todos o con todo el reconocimiento de los gastos que tuvimos durante el periodo. Entonces es ahí cuando nosotros debemos contemplar un flujo de caja pasado o unos estados financieros comparativos de enero a diciembre, donde podamos identificar exactamente cuáles eran esos gastos fijos y dentro de esos periodos en qué momento se dejaron de causar o de presentar en nuestra contabilidad. De esta manera nosotros vamos a poder tener cierta seguridad de que el cierre contable, al momento de hacer el balance y hacer el cruce de las cuentas del estado de resultados, va a quedar absolutamente completo y con todos los requerimientos que se necesitan en la red, perdóname, que se necesitan en el cierre contable. Es importante aclararles a todos que dependiendo de lo bueno que se haya hecho ese cierre contable o esa planificación del cierre contable, vamos a poder tener la experiencia suficiente para poder presentar la declaración de renta de una forma muy efectiva y sobre todo eficiente. De pronto evitando esos comunes errores que se presentan y que en otros programas podremos hablar de ellos. Y básicamente esta es una preparación que se debe hacer con detenimiento, con mucho cuidado, como les decía al principio, hoy es 4 de febrero, muchas de las empresas ya lo habrán hecho, pero para las que no o los que están en el proceso, pues va a ser muy importante poder conocer cuáles son esos pasos que nosotros recomendamos. Okay. Dorita, ¿de pronto tienes algún tipo de comentario? No, básicamente es la pregunta muy puntual, ¿qué debemos tener en cuenta para que nuestro año que está empezando no cometamos de pronto algunos errores de los años anteriores? Te hablo específicamente, hay empresas que llegan al mes o a los meses de pago y su presupuesto no está establecido, no alcanza lo que tenían en un banco para hacer pagos. Hablo de un cash flow, flujo de caja. Es Sí. importante tener un flujo de caja en lo que tú estás hablando hasta el momento. Absolutamente, absolutamente ahorita, inclusive con base a ese cierre contable que nosotros estamos preparando por estas épocas, podemos hacer un flujo de caja proyectado donde vamos a poder evidenciar qué recursos vamos a necesitar en cada periodo, es decir, en cada mes, para poder cubrir estos gastos fijos o esos gastos inesperados que no tenemos en cuenta durante el proceso de la planeación.
Sin embargo, esto es un tema que nosotros veremos a profundidad más adelante porque es indispensable o nosotros desde el punto de vista de asesoramiento financiero y contable siempre sugerimos utilizar la herramienta del flujo de caja proyectado para poder tener la tranquilidad de reconocer qué ingresos necesito y a su vez hasta qué tipo de gastos yo puedo asumir durante el periodo. Sí, te lo digo puntualmente porque alguna empresa, amiga nuestra, tenía que cada vez que tenía un cierre hacer un ingreso de dinero de una sucursal que tenía en otra ciudad para poder cubrir lo de la que estaba en este momento. Entonces ahí veía lo importante que es tener un flujo de caja proyectado de acuerdo a lo que en el plan de marketing también, es que mira que todo está ligado. De acuerdo a los objetivos que tenemos económicos en el plan de marketing, también tenemos que ligarlo a los estados financieros. Porque con base en eso, para desarrollar el plan de marketing necesitamos dinero, necesitamos presupuesto, que lo tenemos que proyectar en un flujo de caja para que todo fluya y todo esté muy de acuerdo. Yo creo que esto es una sinergia demasiado importante que en muchas empresas tiende a llevarse a dificultades porque casi nunca se tienen en cuenta estas proyecciones de marketing o de mercadeo y son absolutamente vitales e importantes para que yo pueda lograr mis presupuestos de utilidades al final. Lo que dice Dora, esto es absolutamente complementario. Muchos empresarios creen que el mercadeo, la publicidad y la parte financiera están desligadas absolutamente. Me parece muy importante y muy valioso poder contar con un equipo de trabajo donde tengamos una persona experta en el mercadeo, una persona experta en el área financiera, donde se cree realmente una amalgama que permita cumplir los objetivos financieros de la empresa. Desde mi punto de vista, esto es absolutamente básico y necesario. Pues de una u otra forma es como el granito de arena que tenemos nosotros y queremos aportarle a las organizaciones. Que haya un profesional en cada una de estas áreas que son tan importantes en las empresas para que tengamos una herramienta de rescate empresarial, que la palabra rescate no quiere decir que nos estemos ahogando, sino que al contrario, podemos rescatar de una actitud plana a ir a una muy ganadora, mucho más allá y que tenga resultados mucho más importantes. Yo creo que el tema de rescate empresarial se puede ver también hacia rescatar precisamente esas buenas prácticas que tienen las grandes empresas y que por eso han crecido. Este tema de rescate empresarial no solamente va direccionado a empresas que necesitan ser auxiliadas, sino también a recuperar y a traer de nuevo este tipo de políticas que realmente antes y cuando se utilizan de verdad funcionan muy bien en el desarrollo de un negocio o en el desarrollo de una empresa. Totalmente de acuerdo. ¿Tu punto quedó terminado o no tienes alguna ya para la próxima sesión vamos a profundizar en otros puntos que son muy concernientes a el cierre del año. Ok, entonces pasamos a los tres puntos que nos estaban faltando de planteamiento de cómo hacer un plan de marketing asombroso, enfocado a grandes resultados. Estábamos en los objetivos y hablábamos, de hecho ahorita con Manuel, lo importante es tener objetivos y objetivos económicos. Toda la vuelta que uno tenga, toda la filosofía y todo lo demás, a la larga y al final, va a redundar en que las empresas necesitan tener objetivos económicos, necesitan tener ganancias. Entonces, tracemos un plan de objetivos económicos. En esta parte del plan de marketing es importante que miremos cómo fue nuestro año, cómo han sido los años anteriores, y con base en eso y en unas realidades que están también amarradas a los objetivos de marketing, vamos a ver qué queremos ganar este año. Ejemplo, el año pasado vendimos 1,000 millones, este año las ventas de la compañía queremos que sean de 3,000 y tenemos que soportarlo. ¿Cómo? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Ahí es donde hacemos el plan de marketing, ahí es donde ligamos todas las variables y hacemos que todo concluya para lograr ese objetivo. Por eso lo importante es no tener un montón de objetivos, sino uno, dos, máximo tres. En los objetivos de marketing, que vamos a mirar los anteriores, estamos pensando que la idea es vender 3,000 millones. Entonces, en los objetivos de marketing vamos a ver si los objetivos de la empresa son, por ejemplo, exportar, crear nuevas sucursales, crecer en clientes. De acuerdo a lo que tengamos y de acuerdo a la idiosincrasia de cada una de las empresas, vamos a planear los objetivos y a enlazarlos unos con otros. Para que los objetivos económicos se cumplan, debemos tener en cuenta los objetivos de marketing y debemos saber cómo los ejecutamos, tener una estrategia para ejecutarlos. Pero por lo menos ahorita que estamos haciendo nuestro plan básico de marketing es escribirlos.
objetivos económicos, X cantidad, objetivos de marketing, estos puntos, máximo tres, no se olviden que no pueden ser muchos, y si no, no vamos a cumplir ninguno. Después les vamos a contar cómo hacer para medir cada uno y para que cada uno vaya fluyendo. Y esto también está enlazado a los objetivos económicos. Como cuarto punto, es muy importante, yo no diría que importante, es imprescindible, que toda la empresa esté involucrada en el plan de marketing. El plan de marketing no es una persona encargada de marketing y tú, Pedro, que eres el de marketing, encárgate y hazlo y sácalo adelante. Y la persona de ventas no se entera, y la persona de producción no se entera, y de servicios tampoco. Entonces, el plan de marketing nunca va a ser efectivo y nunca, nunca se va a cumplir 100%. Es importante que todos, todos, toda la organización esté enfocada en el plan de marketing y que todo confluya en el éxito y en la y en el logro de los objetivos propuestos. Un ejemplo, si mis objetivos es crecer en ventas, todos van a estar involucrados, porque el de despachos o el que prepara las propuestas o la persona que le contesta a un cliente, absolutamente todos. Y todos deben tener sus propios objetivos enfocados al objetivo del plan de marketing de la compañía. Entonces es importante, todos en la empresa, cuando vayan a hacer su plan de marketing, reúnanse y tracen objetivos comunes, que de hecho la empresa es una familia y todos deben estar direccionados a los mismos resultados. Como último punto de los primeros 11, de los primeros 5, perdón, de los 11, es tengan un presupuesto para llevar a cabo el plan de marketing. No se logra un crecimiento sin una inversión. No tiene que ser una inversión muy grande, tiene que ser una inversión que esté enfocada pues, a lo que maneje cada empresa. Hay muchas formas de sacar un presupuesto. Se puede sacar por el proyectado de ventas que tengamos, se puede sacar por la rentabilidad que se tenga, o sencillamente puedes dejar un nicho de dinero exclusivamente para el plan de marketing, para publicidad, para todo lo que sea promoción de la empresa. Pero es importante que para el desarrollo de este plan se deje un presupuesto. Entonces siempre ténganlo en cuenta, no vamos a querer ganar 3.000 millones sin invertir algo, tenemos que hacerlo de una u otra forma. La gente se tiene que dar cuenta de que estamos, hay que promocionarlo, hay que hacer estrategias, hay muchas cosas que hay que hacer, entonces tengan en cuenta que también deben definir un presupuesto. De hecho, me parece algo muy interesante de lo que estás hablando y es la forma de medir cómo realmente el marketing sí me ayuda a mí a mejorar el beneficio y la proyección de la empresa. Eso es muy interesante porque unidos con el área financiera se puede hacer unos indicadores que permitan evaluar cómo ese plan de marketing directamente me está beneficiando a mí. Es como la medición de una inversión y eso es absolutamente ganador cuando el empresario puede determinar cómo sus indicadores financieros han empezado a crecer de acuerdo a las políticas y a las estrategias que el departamento de mercadeo empieza a crear. De hecho, Dorita, para un futuro podríamos estar haciendo un ejemplo, inclusive capacitando a los empresarios para que vean cómo esos indicadores financieros empiezan a crecer cuando se tiene un muy buen plan de marketing. Claro, de hecho, en los 6 puntos restantes hay uno de ellos que es la medición, de cómo hacemos la medición, cómo hacerla y cómo llegar a un punto de medir cada paso que se da en el plan de marketing, pero Manuel, no me hagas adelantar al tema de... Sí, es que hay algunos empresarios que piensan que el tema de la inversión publicitaria no tiene retorno, y evidentemente sí tiene retorno, y lo no, tiene 100%. Absolutamente grande, 100%. Y se puede evidenciar. De hecho, lo que hablamos al comienzo es eso, todas las estrategias y todo lo que se hace, de una u otra forma, y tarde o temprano, va enfocado a ventas, a negocios. Claro. Miramos la rentabilidad con todas las empresas que hacen promoción de una u otra cosa, de marcas físicas, de servicios, a la final debe tener resultados económicos, porque pues así es que subsisten las empresas y pueden crecer y pueden hacer muchas más cosas. Entonces, pues... De hecho, si no fuera así, las grandes empresas no tendrían unos planes de mercadeo supremamente presenciales en las vidas de los consumidores. Es una parte bastante importante y bastante interesante para que se mire. Si usted mira, el éxito de muchos negocios radica en la publicidad que ellos hacen, no tanto en la calidad a veces de los servicios que prestan, sino en la presencia que tienen en el mercado a nivel publicitario. Entonces eso les va a generar
un nivel de ventas más elevado que al resto que no participa en esas, digamos que en esas actividades de publicidad. Y en cuanto al ejemplo, Manuel, claro, muy viable que hagamos un ejemplo claro para que lo entiendan más. Y las asesorías, pues tú sabes que hacemos asesorías de rescate empresarial en las tres áreas para que una empresa quede muy enfocada y empiece el año con unas bases muy firmes en el área financiera, en el área legal y en el área de marketing. Cualquier inquietud que tengan, requerimiento, pueden contactarnos en nuestros correos por ahorita de cada empresa. Vamos a tener un correo de rescate empresarial próximamente, pero por ahora serán nuestros correos, que el de la parte legal. Contacto arroba quirogaabogados.co para cualquier consulta que ustedes tengan. De hecho, si quieren aparecer en el programa con nosotros y de pronto que hagamos una sesión de rescate empresarial, lo podemos hacer en vivo. Okay. ¿Y te contactan a dónde? Gerencia arroba AYM asesoríasempresariales.com. Y nuestro correo es gerencia arroba nacerpublicidad.org, nacer con S. Bueno, se nos acabó el programa por hoy. Un placer haber estado con ustedes. Nos encanta volver a retomar los programas. Nos encanta volver a conversar con ustedes de estos temas. Esperamos que sigamos juntos todo el año y por ahora nos vemos el próximo martes a la misma hora. Chao. 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 Que estén bien.